amigos y amigas televidentes, sean bienvenidos a su programa Desde el Campo, aquí por el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Soy Carla Sain y los invito a que nos acompañen en este nuevo recorrido por el departamento de Jinotega. Hoy conoceremos acerca de la técnica de la hidroponía que realizan nuestros productores. Acompáñennos en este nuevo recorrido. Jinotega, un departamento muy productivo. En él se cultivan una parte de las mejores hortalizas de Nicaragua, grandes cantidades de hermosas lechugas crespa verde, romana y de otras especies. Se comercializan a diario en los principales mercados del país. La finca El Amanecer, ubicada en la comunidad de San José de las Latas, en el municipio de Jinotega, adoptó hace 5 años el cultivo de plantas a través del sistema hidropónico, implementando técnicas que permiten no solo un producto con mejor tamaño, sino también libre de enfermedades o plagas que pueden afectar a la salud humana, fortalecidas con minerales compuestos por diferentes elementos. El sistema hidropónico viene a la calidad y el tiempo de cosecha es más rápido que sembrar en suelo, y la calidad de la planta para lo que es el consumo de la salud. De ahí, ahí no va bacteria, no se usa bactericida, fungicida, todo es a través de nutrientes. Es una planta 100% saludable y en el tiempo de cosecha es más corto el proceso a que llevarla al campo. Y en la calidad de tamaño se gana en tamaño también, porque en el campo se pierde lo que es bastante hoja mala, y entonces aquí en hidroponía ella sale 100%. Como primera faena, inicia con el rellenado de bandejas con un sustrato de lumbrihumus. Aquí ya estamos comenzando a lo que es trasplantar la semilleta para que ella ya germine en la etapa del semillero. Aquí ya comienza todo el proceso, lo que es la plantación de la semilla. Esta se compra agrológico. Trabajamos como con 3 empresas de semilla. Trabajamos con Zacata, agrológico. ¿Cuántas semillitas le diste cada vez? 1 a 1. Y por decir, esta bandeja agarra 128 semillas. Y aquí dura de 3 a 4 semanas en proceso de crecimiento para pasar a la etapa del intermedio. Ya en el intermedio ella lo que dura son 12 días para trasplantarla a la etapa del definitivo. Como ven, ahí se echaron 128 semillas. Ya ella se tierra, ahí ella dilata 3 días en germinación.
Luego de 4 a 5 semanas en germinación pasa a otro proceso conocido como proceso intermedio, lo que pasa a la fase y traslado del sistema hidropónico. Las plantas pasan 12 días recibiendo los minerales con agua en un sistema instalado. Ya el intermedio es un proceso solo hidropónico, lo que es agua. Ahí lleva lo que es nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio y multimicrocón, todo lo que es minerales. De ahí ella lleva un proceso de 12 a 15 días para ella aclimatizarse, lo que es agarrar radiculación, agarrar raíz y un poquito de follaje para que ella cuando llegue a la etapa definitiva donde la planta va y dura 28 días para estar de cosecha, ella no sea maltratada ni le afecte mucho el traspaso de un lugar a otro. Ya la planta va climatizada. Por eso le llamamos el proceso del intermedio, porque ahí le ayuda a la planta a climatizarse. Estamos trasplantando la planta del semillero a lo que es la etapa intermedia, donde aquí ya la planta comienza a trabajar con lo que es agua y nutrientes, hidroponía ya. Ya aquí el proceso de ella solo es agua, agua y nutrientes. Y aquí la planta dura 12 días para trasplantarse a la etapa definitiva. En el sistema que ustedes hacen, aquí ve el agua. Sí. ¿Y los nutrientes, lo que son agua? Los nutrientes están aplicándose en un tanque que está afuera del sistema. Ahí está una bomba, automáticamente cada hora y media ella se activa y le da programaciones a través de timer y válvula serenoide. Ella cada hora y media se activa automáticamente y le da programaciones. Cuando hablamos de nutrientes, ¿de qué estamos hablando? Y ahí estamos hablando de lo que es nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio y multimicrocón, lo que es mineral. Desarrollo y follaje y le permite crecer lo que es limpiamente, sin ningún insecticida, sin ninguna hormona, limpia para el consumo y la salud. ¿Cuál es la ventaja de realizar esta práctica de la hidroponía? La calidad y el proceso es más rápido que en tierra. ¿Cuánto tiempo se lleva? En tierra ella para una cosecha son 70 días. En hidroponía nosotros estamos hablando de 50 días. Sí, el tiempo y el espacio. Para sembrar 12.000 lechugas en el campo es casi cuatro tareas, media manzana. Y aquí en un espacio corto se siembran 12.000 lechugas. Si ustedes ven acá, son 2.500 lechugas que hay en este espacio. En el campo se llevaría casi una tarea 25 cuadradas. ¿Hay mayor productividad? Hay mayor productividad y menos pérdida. Otro de los factores fundamentales que permiten el desarrollo de las plantas es que en el invernadero o túnel tenga el ingreso del sol a las plantas. Aquí estamos en la etapa definitiva ya, donde traemos la planta de la etapa del intermedio. Acá van a ver que aquí ya los tubos son de 3 pulgadas. Aquí la planta dura lo que es el tiempo de 28 días. 28 a 30 días para estar lista de cosecha. Como ven ustedes, en un cuadrito corto se acomodan lo que son 540 plantas por bloque. Aquí ya ella, la alimentación de ella son 8 veces al día. Como ven, por acá entra la alimentación y ella tiene desagüe. Entra la alimentación por acá y ella desagua. Al final, esa agua cae a unos tanques que está retornando de nuevo con una bomba, retornando de nuevo porque ahí ella lleva lo que son los nutrientes, oxígeno y ahí va todo el proceso de ella.
Posterior de los 50 días, los cultivos de lechuga es llevado al área de empaque para su comercialización. Aquí estamos haciendo lo que es el proceso de empaque. Y aquí se le corta la raíz, se le quita la hojita que ella trae manchada. Y ya ella va a la pila para desinfectar lo que es toda la suciedad. Aquí se usa una agua, lo que es clorada, para que la planta vaya ya desinfectada de todo tipo de bacterias que ella puede haber agarrado en el proceso. Y ya se lava y se empaca en esta bolsa. En el cultivo del cebollín, el sistema hidropónico cumple las mismas funciones, pero tiene mayor tiempo en su labranza, pero se tiene una máxima producción. Otro de los productos también que le podemos ofrecer en hidroponía es el cebollín. Como ven ustedes, este a base de agua y nutrientes también. Este dilata un poquito más, dilata lo que es 2 meses, 15 días para cosecharse. Y en el campo él dura casi los 3 meses y medio. Igual, por más rapidez, en hidroponía él es corto tiempo. Como ven, varias matas en una sola, en un solo frasco. Se le ponen 2 matas, se le ponen 4, 5. Y el mismo gruesor, cuando se produce el mismo gruesor, contiene todas las matas, las plantas iguales. Vea. Como se ve, ya está de cosecha, ¿verdad? Ya solo lo agarramos. Limpieza. Ya, ya. Como se ve, un cultivo limpio, sano de maleza y 100% saludable, porque no lleva ni fungicida ni insecticida, todo es a base de nutrientes. Aquí en la zona de Jinotega, pocos productores están haciendo uso de lo que es el sistema hidropónico, a lo cual pues el MEFCA se da la tarea de la promoción de este sistema, de darle a conocer a los distintos productores, en este caso de hortalizas, las ventajas que tiene este sistema de hidroponía, pues, ¿verdad? Que tenemos productos más sanos, cosechamos en menos tiempo, aprovechamos más los espacios que tenemos disponibles en las fincas, por decirlo así. Entonces el MEFCA se ha dado a la tarea de promover este sistema hidropónico. Próximamente vamos a estar entrando con un proyecto que se llama NIC Solidario, en el cual se van a estar entregando unos sistemas hidropónicos a grupos de productores para que ellos lo implementen en su finca y así sirvan de vitrina para que otros productores adopten esta tecnología, lo cual es de mucho provecho para ellos. El sistema hidropónico, además de brindarle calidad a los productos, también es rentable, ya que se obtiene en menor tiempo. Esto lo hemos conocido en la finca El Amanecer. Le agradecemos su fiel sintonía en su programa Desde el Campo. Los invitamos a que nos acompañen a un próximo programa.
También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Twitter.